después del descenso, los sillazos. Además de al carpintero, ¿a quién le conviene? Cuando en este momento entra Javier Cantero aquí al salón, escuchen ustedes. Sube al escenario, tiene una carpeta roja, la tira casi sobre el escritorio, ¿eh? Sí, con furia. La tira con furia sobre el escritorio, acomoda una silla, está solo Cantero, ¿eh? Le tiran de todo de los balcones, creo que hasta lo escupen. Sí. Le pega. A ver, atención, cuidado, ¿eh? Está desencajado Cantero. Mira para un lado, mira para el otro. Señores, cuidado, ¿eh? Bueno, acaban de tirar una zapatilla. Por supuesto que voy a seguir ahora más que nunca. Ahora más que nunca. No le voy a entregar el club a los violentos. ¿Por qué había poca seguridad, Javier? Para mí me entregaron. El viernes agredieron salvajemente al presidente de Independiente y por más indignación que haya en el hincha Diablo, estamos seguros que los que comenzaron el juego de las sillas no fueron ni el salmón ni nuestro hueco. ¿Quién quiere manejar el camión del rojo? ¿Quiénes son los responsables, según la opinión de ustedes? Bueno, indudablemente hay actores que fueron activistas, sí, y otros que acompañaron. Y que me da mucha tristeza. Uh-huh. Obviamente lo que habitualmente decimos los moyanos están muy relacionados con esto, uh-huh, o con el poder sindical. Hay varios de la barra que están relacionados con el poder sindical. Uh-huh. Los moyanos, políticamente, salgamos de la política nacional, en Independiente, los moyanos son comparadas. Pablo Moyano, que ahí habló, sí, integró la peor comisión directiva de la historia de Independiente. Con esta incapacidad, falta de gobierno, de proyecto, no va a tener 2 o 3 años de la vez. Lamentablemente vamos a tardar 3 años de vez y cosas que no podemos permitir. Entonces, que diga, nos va a tener 2 o 3 años en la B. Independiente está sin club, sin institución, por culpa de la comisión directiva que integró Pablo Moyano. No estoy diciendo que Pablo Moyano sea el responsable absoluto. No, pero fue parte. Integró una comisión directiva. No es nada nuevo, no es la solución. Chocó el Titanic. Hasta donde yo averigüé, desde el viernes a la noche hasta esta tarde, no hubo enviados de Moyano en ese lugar. Hubo socios de Independiente. No es así. Sí había gente de Moyano. ¡Genial, Helio! Justo se volvió ingenuo el día más heavy del año. Mirá cuánta garra le pone el purrete del socio de Narváez. Lamentablemente vamos a tardar 2 o 3 años y cosas que no podemos permitir. Al menos no todas son malas para el equipo que obligó al Tolo Gallego a no cancelar la cobertura médica. Los hinchas de la Academia sufrieron la peor venganza. Grafitis ofensivos en las tribunas del Racing Club de Avellaneda. El estadio Juan Domingo Perón amaneció con diferentes pintadas. Los grafitis poco elaborados, escritos con aerosol. Va quedando clarísimo que detrás del pase y arroje su silla hay intenciones bien definidas y una bocha de intereses. Y a propósito, piedra libre para Hugo, que se escondió en su casa para victimizarse. A quien vamos a saludar porque es un apellido apuntado, sí, por Florencia Arieto. ¿Para usted quién fue ayer el que provocó todos los incidentes? ¿Qué sé yo quiénes fueron? Si la gente está toda con bronca. Porque mucha gente nos llamaron y se hicieron solidarios con nosotros. Porque ahí lo primero que decían, estábamos los socios, ahí no había barra, no había nada. Estábamos los socios, esto es lo que decía la gente. Claro, fue re violento pero espontáneo. Mejor sigamos viendo la comodidad de Uguiño, y sí, hogar, dulce hogar. Si vos me apoyás, podemos ser el candidato de lo que nos une. Al fin y al cabo, lo que preocupa es el club, y los que más sufren son los hinchas. Se puede protestar, pero siempre con onda y estilo. Pensaba Américo Gallo. Cantero de la Rúa, ahí está.
No sé, la verdad que... Cinco. Aguante Rojo, ¿qué están firmando, boludo? Simplemente preguntar a la gente qué es lo que piensa del equipo, cómo se siente, cómo se va de la cancha, cómo vive el partido, cómo viste la situación del Rojo. Loco, ¿cómo has sentido vos que nos vamos? Yo te pregunto a vos porque la situación es la de hincha de Independiente, no y la bueno, mía. Y bueno, loco, no vamos para el culo, loco, porque los jugadores me ponen los huevos en la cancha. ¿Qué te pareció hoy el partido? Una cagada, loco, tienen que poner más huevos. Los jugadores tienen que poner más huevos. ¡Más huevos, loco! Me siento mal culo que los jugadores me ponen los huevos en la cancha. Volviendo a los raros incidentes del viernes pasado, vale la pena escuchar a Florencia Arieto, ex jefa de seguridad de Independiente. Sospechaba que esas sillas no tenían vida propia, Mr. Hamilton. Epa, bueno, cuidado. Se metió gente, no, silla, empiezan a volar sillas. Dramático, señores, sillazos contra Cantero, dramático. No, increíble lo que estamos viendo, increíble, un escándalo. No. Lo sacan a sillazos, vuelan sillas, vuela el micrófono, agreden. Hay un señor que está sentado, imaginamos que podía lamentablemente. Hay un señor que no se mueve, que se queda sobre el escenario. Tremenda situación, la cámara, me parece bueno, que... Bueno, acá alguien que nos agrede, nos agreden a nosotros, a las cámaras. No hay policías. Bueno, se vivió. Entró el custodio de Cantero, La policía estaba policía toda... También, Cortaron la transmisión. Uno lo ve por televisión y puedo decir uno por uno todos los barras que entraron, delincuentes sí. Barras a tirar sillas y que estaba todo fogoneado porque los conozco. ¿A qué sector pertenecen? Responden a la corporación sindical, digamos, no hay mucho más para decirlo. ¿Hay alguna duda que está Moyano diciendo en los diarios que quiere que Cantero se vaya? Hugo Moyano le dijo a Muy, si desciende Cantero se tiene que ir. Si hay consenso entre todos, ¿le van a pedir a Cantero que nos siga? A veces le hacemos mucho mejor a una institución dar un paso al costado que seguir en ella. ¿Hay alguna duda que está Moyano diciendo en los diarios que quiere que Cantero se vaya, que es un golpe de Estado? Ok, se cortó la asamblea, pero por suerte tenemos la asamblea callejera que armó el que se tranza a Mengolini con los hinchas de Racing. Hablan de sentimientos, que siete libertadores, que no sé qué cosa. ¡Te voy a cantar una sola canción! ¿Me dejás cantar una canción? Se olvidó. El tema sería así. Sería así. Más o menos. A ver. Dicen que el globo está... Dicen que el rojo está... Rojo. No lo dejan cantar. ¿Cuánto tiempo estuvo Racing en la B? Un año. Ah, igual que arriba. ¿Este muchacho está disfrazado? ¡Durísimo!